tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que nos acompañen esta tarde dialogando con la diputada Cristina Márquez, a quien le doy la bienvenida para que nos platique un poco del trabajo legislativo en estos 3 años como parte del grupo parlamentario del PAN y el trabajo que se ha hecho de manera particular también en el 6º distrito local, que es el que usted representa. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a Zona Franca. Muchísimas gracias. Muy bien, Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes y a todos quienes hoy nos acompañan y nos siguen en este espacio para poder contarles de cómo hemos estado trabajando a lo largo de estos 3 años. Desde la Casa de Enlace del 6º distrito y pues por supuesto desde el Congreso del Estado en el Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, diputada. A lo mejor muchas personas que nos están viendo dirán, ¿cuál es el 6º distrito? De pronto no sabemos muy bien cuáles son los distritos, ¿no? Usted es diputada por León. ¿Qué municipios son los que abarcan este distrito y qué trabajos ha estado haciendo desde el Congreso? Muchas gracias. El 6º distrito solamente abarca León. Colindamos con Silao, con Cuerámaro, con Purísima incluso. Entonces es un distrito muy vasto. Tengo colonias, voy a tratar de delinearlo un poco como por las orillas, ¿no? Toda la zona rural del sur. Y tenemos playas de Sotelo, Santana, La Sandía, Estancia La Sandía, todo lo que hay en medio, Los Sapos, El Resplandor, El Ramillete, toda esta parte de rural. Tenemos San Juan de Abajo, Jacinto López. Vamos caminando un poco hacia Puerta del Cerro, El Nacimiento, La Mora, tenemos toda la parte de Santa Croce, un pedacito nada más de La Arvida y de ahí agarramos todo lo que es San Nicolás, Los Olivos, Los Limones, La Guadalupe, San Miguel, Santa Clara, Santo Domingo, todo Francisco Villa hasta Torres Landa y luego vamos hacia San Pancho, digamos, y es toda esta parte. Y también todo de Timoteo Lozano hacia Silao, digamos, todo lo que abarca hacia allá. Y ahí tenemos La Libertad, una partecita nada más de la 10 de mayo, La Libertad, Refugio de San José y todo lo que está por ahí. Entonces es un distrito muy, muy vasto. Y muy amplio y también con características muy particulares, ¿no? Por lo que me está comentando, hay bastantes zonas consideradas rurales todavía en el distrito, ¿no? Pues sí, yo creo que el distrito, el 6º distrito, es el que tiene la mayor parte territorialmente hablando de comunidad rural, ¿no? Está repartido entre el 6º y el 4º y acá nos toca toda la parte del sur. Si viéramos el mapa, pues se vería casi una tercera parte de todo León. Es el 6º distrito y nada más se ve una mancha pequeñita que es la parte urbana, digamos. Diputada, ¿qué trabajo se ha hecho desde el Congreso para el distrito? O sea, ¿qué particulares ha impulsado usted? ¿Qué reformas, qué leyes o qué apoyo se ha dado de manera específica también a las colonias? Bueno, en la Casa de Enlace es una muy buena oportunidad de poder estar cerca de los ciudadanos para servirles de manera directa, de manera prácticamente personal y presencial ante ciertas circunstancias o necesidades que tienen en lo inmediato. Hemos estado a lo largo de estos 3 años trabajando, además aprovecho también, si me permite, para agradecer al equipo que me acompaña en Casa de Enlace, porque hemos podido atender el 98% de las solicitudes que nos han hecho en Casa de Enlace a través de el apoyo directo, la gestión, el acompañamiento, la orientación y muy probablemente sea el 2% o menos de lo que no ha estado en nuestra competencia y no hemos podido alcanzar a resolver. No me atrevo a decir tampoco que el 100% porque seguro algún detallito por ahí ha estado fuera de nuestro alcance. Hemos estado trabajando, yo francamente es que me he enfocado mucho a poder generar proyectos comunitarios. Para que la sociedad, para que la comunidad, la colonia se involucre, participe, se generan estos lazos con algunos proyectos que ahora voy a platicar y permite que haya convivencia, que haya cercanía y que se vaya además la familia de cada uno de quienes ahí viven, pues involucrándose y teniéndole este cariño en la comunidad y trabajando juntos por lograr desarrollo, mejoría, bajar un programa. Empecé también con una visión de tratar de llevar algunos programas que permitan establecer mecanismos de prevención, atendiendo a los niños, a los jóvenes, procurando estar un poco también con las mujeres, ¿no? Que nos hemos encontrado, sobre todo en este momento de pandemia, en una circunstancia sumamente compleja. Perdimos trabajo, nos bajaron el sueldo, tuvimos que quedarnos en casa para estar con nuestros hijos. Entonces, en este camino pues hemos ido juntas, también construyendo estas ideas en beneficio de nuestras comunidades en el 6º distrito.
Uno de los proyectos que presentamos con toda esta perspectiva fue el equipar con instrumentos musicales, 20 instrumentos musicales, a un grupo de niños en Puerta del Cerro, en una comunidad. Ellos se organizaron para tener a su maestro de música y nosotros les dimos los instrumentos porque estaban tomando clases con su maestro, pero lo hacían con sus instrumentos. Traían un tambor de juguete, traían una guitarrita de las del Recuerdito de Guanajuato. Y muy buenos los muchachos. Y un joven y una joven cantan y cantan hermoso. Entonces, pues hicimos ahí un compromiso con los papás en la comunidad, con los propios niños, con el maestro, de poder ser conducto de facilitarles instrumentos para que aprendan música con instrumentos musicales pues, profesionales, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un camino. Después viene la pandemia y ha interferido un poco con ello, pero tienen en resguardo y el proyecto sigue. Nada más hay que, con todas las precauciones, ir viendo cuál es el mejor momento para poderlo retomar. Para mis muchachos que bautizaron la banda como Banda Márquez, les mando un abrazo desde acá. Ese fue el primer proyecto que hicimos para una comunidad, enfocado directo a los niños y con esta perspectiva de cultura, educativo, preventivo, ¿no? Es darles estos instrumentos para la vida, más que el instrumento musical. Okay, me platicaba un poco de las solicitudes que llegan a la Casa de Enlace. ¿De qué tipo son la mayoría? O sea, ¿cuáles son las necesidades que a través de la experiencia usted ha visto que se repiten más dentro del distrito? Definitivamente los temas de salud, creo que es el pues lo más que tenemos. Hemos tenido alrededor de 2,500 solicitudes de hemodiálisis que hemos atendido. Esto nos habla además, es un indicador de un problema que también nos implica trabajar desde el Congreso para establecer mecanismos que generen una mejor cultura de salud para que haya prevención de enfermedades. Entonces hay reforma que trabajamos desde el Congreso, modificamos la Ley de Educación y la Ley de Salud para hacer una vinculación entre ambas instancias y que se generen programas y mecanismos de cultura y educación en salud para los más pequeños y que no nos esperemos a que nos duele la muela para ir al doctor, para ir al dentista. Hay que ir generando esta cultura de es una revisión anual al dentista, es un chequeo general en el que puede irse generando esta vinculación entre las dos instancias para hacer el programa y decir, no sé, de a poco, ¿no? Ir llevando a determinado grupo de niños, de jóvenes o ir acercando las capacitaciones, las charlas o los instrumentos para que puedan o podamos ir generando una nueva generación con una diferente perspectiva de cómo cuidarnos en salud. Entonces, bueno, esto ha sido un indicador para nosotros muchísimo el tema de la hemodiálisis y también hemos tenido muchas solicitudes de aparatos, sillas de ruedas, camas de, para atención específica de una situación de postración, ¿no? También hemos atendido aparatos auditivos, hemos canalizado, apoyado, orientado algunas gestiones que son cirugías mayores, donde a nosotros no alcanzamos, pero los acompañamos en un proceso para que puedan ser atendidos. Creo que el tema de salud ha sido uno de los más importantes. Medicamento, algunos estudios y algunas consultas médicas, ¿no? En términos generales. Y también el otro tema que hemos atendido en pandemia, sí, de manera muy específica, pues ha sido el acompañamiento con esto tan básico que es la alimentación. Entonces, por familias que se quedaron sin empleo, sin una posibilidad como de ingresos. Así es, ante la pandemia volvemos, no hubo empleo, se redujeron algunos de los salarios y lo que necesitábamos en el principio era que se quedaran en casa, pero pues te tienes que quedar y por lo menos tener la tranquilidad de que coma la familia. Entonces nos dimos a la tarea en el grupo parlamentario del PAN de aplicar todo lo posible para poder acompañar a la sociedad y en el distrito tuve la posibilidad, a través además del acompañamiento a la propia sociedad que me indicaba, oiga, tenemos una familia vulnerable aquí, se quedó sin trabajo el jefe o la jefa de familia de tal y necesita ayuda. Entonces podíamos llegar ahí a dejar específicamente una despensa donde hacía falta. Hemos dado alrededor de 8,000 despensas, ¿no? A lo largo de este año, más de año y medio ya de pandemia. Y junto con ello, pues hemos generado otros proyectos comunitarios en los que estamos buscando la recuperación de espacios. He certificado a 10 líderes en colonias en gestión de proyectos comunitarios y estamos trabajando con ellas para que se pueda realizar
sobre todo en esta perspectiva de prevención, la recuperación de un espacio. Entonces se organiza la comunidad y generan, vamos a plantar, vamos a hacer maceteros con llantas, con material reciclable. Estoy trabajando también huertos urbanos, permacultura. Hice mi piloto, funcionó también, que logré hacer ahora permacultura 2.0, en el que ya una de las señoras que fueron capacitadas en una primera instancia fue a dos colonias y me está ayudando en este momento, y justo fue algo que cerramos el lunes pasado, el primer taller en la colonia San Miguel Infonavit, donde tuvimos la participación de 10 mujeres. Y es bien importante señalar que son mujeres quienes están participando mayoritariamente, son las que se están comprometiendo, somos nosotras las que estamos entrando estos temas que nos interesan y que están generando vinculación familiar, vinculación comunitaria, y estamos interesadas en crecer juntas. Entonces, la participación de las mujeres ha sido fundamental a lo largo de estos 3 años dentro del distrito para poder jalar proyectos, para poder determinar qué podemos trabajar, qué construir en cada una de las colonias, y así es como hemos llevado estos talleres. Y también ahora tenemos 3 talleres artístico-culturales dirigidos a niños que terminarán en septiembre. En una colonia tenemos modelado en plastilina, en otra tenemos pintura con acuarela y en otra dibujo. Y lo que queremos nuevamente es darles herramientas, descubrir talentos, impulsarlos, generar más cultura, tener más artistas en Guanajuato y poderlos sacar al mundo también. Entonces estamos trabajando, y ello con el apoyo y el compromiso del director del Atelier Monteleón, Pato Gómez, y sus artistas residentes del atelier que amablemente nos están acompañando, y veo que va a crecer, y esto pues siempre va a ser en beneficio de la comunidad de nuestras colonias. Pues esa ha sido la perspectiva que hemos trabajado ahí en la Casa de Enlace. Oiga, diputada, y hablando un poco también del trabajo legislativo, que sé que es muy importante, usted preside la Comisión de Justicia. ¿Qué trabajo se ha dado en estos 3 años y qué trabajo quedará pendiente para la próxima legislatura, en donde usted también estará participando? Aunque no sabemos todavía en qué comisiones, ¿verdad? Pero pues seguramente llevará ya una línea también marcada pues del trabajo que ha hecho en esta legislatura. Muchas gracias. Yo creo que ahí es bien importante, precisamente en esta elección consecutiva, dar seguimiento a los temas que quedan pendientes ya de una comisión o de los temas en general, porque al final tenemos que involucrarnos y conocer todos los temas que estamos trabajando en el Congreso. Pues en la Comisión de Justicia trabajamos 3 líneas, justicia penal, derecho civil y administrativo, justicia administrativa. Lo que hemos hecho ha sido en materia penal, pues la adecuación de diversos delitos en su redacción, en su actualización, para que sean más claros y sean herramientas que faciliten a la autoridad tanto la investigación como llevar un juicio para que llegue a una sentencia y entonces se haga justicia. Puedo referir en este momento los temas de halconeo, de feminicidio, de extorsión, todos los delitos, ciberdelitos o violencia digital, que son temas que hemos estado atendiendo ante una realidad que nos obliga a tomar medidas para poder generar, ante una política criminal, ¿no?, tener un código penal que delinea perfectamente cuáles son los delitos, cuál es la conducta que se va a castigar y cuál es el daño o el bien jurídico sobre el que se está haciendo el daño, y que a la par se generen las políticas de prevención, de atención y de, al final, reparación del daño en un momento dado. Entonces, todo viene acompañado pues también de otras legislaciones, como lo es la Ley de Víctimas, ¿no?, que se trabaja desde otra comisión, pero que al final está vinculado, porque quien es víctima de un delito a través de la delimitación de una conducta ilegal tiene que ser atendida a la víctima conforme a esta legislación para lograr una atención integral. Entonces hemos trabajado en ello con una perspectiva de atención y protección de mujeres y niños. Esto es muy importante porque en buena medida el halconeo, la extorsión, los delitos sexuales inciden en menores de edad, ¿no? Mucho de la violencia digital incide en mujeres y en niños jóvenes. Entonces, en esta perspectiva, con esta claridad, tenemos, creo que, un código penal mucho más fortalecido que permite que haya una mejor aplicación y alcanzar la justicia. Y por lo que hace el Código Civil, hemos trabajado mucho en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres y de los adultos mayores. En un tema general podemos hablar de lo que son los alimentos, la pensión alimenticia.
Hicimos varias reformas que incidieron en que ahora son retroactivos. O sea, los puedes solicitar de los que te deben, ¿no? Los que te deben, ajá. Y además son imprescriptibles en cualquier tiempo. O sea, no importa que ya haya pasado tu mayoría de edad, puedes solicitarlos. Así es. Puede ser mayor de edad, lo solicita, pero siempre debe mediar un reconocimiento de paternidad, ¿no? Esto va a derivar de un juicio. Y el juez siempre va a determinar cuáles son las cantidades y cuáles son los conceptos bajo los que se tiene que pagar retroactivamente el adeudo que se está solicitando. Y siempre va a ser conforme a la posibilidad del que lo tiene que dar y a la necesidad de quien lo está requiriendo. Y por otro lado, el registro de deudores alimentarios que viene además a avalar un poco esta parte. Ah, perdón, y antes de pasar al registro de deudores, la presunción de los adultos mayores de requerir alimentos. Creo que les debemos mucho a nuestros abuelitos y pues es una forma de ir blindando esta obligación que tenemos para con ellos y que lamentablemente pues tenemos que irlo poniendo en ley, que incluso es un delito la falta de cumplimiento de obligaciones familiares, ¿no? Entonces, ante esta reciprocidad que tenemos, lo dejamos claro en Código Civil para que también los adultos mayores tengan esta posibilidad de acceder a una pensión alimenticia en un momento dado. Y el banco de, el registro de deudores alimentarios, donde un obligado a dar una pensión se atrasa por 3 meses sin causa justificada, esto es muy importante señalarlo, y siempre va a mediar la intervención de un juez, se inscribe en este registro, que estará en el registro público de la propiedad, que tendrá como 2 efectos. Uno, limitar los bienes que pueda tener en ese momento el deudor alimentario, o sea, para que pueda no venderlos. Los desaparezca. Exacto. Los venden, los donan, hacen donaciones para que ya no aparezca. Y entonces se declaran como que no tienen nada. Y lo que queremos es proteger que se cubra siempre primero la posibilidad el pago del alimento. No pierden la posibilidad de disponer del bien, pero el juez tendrá que tomar las determinaciones. Pueden disponer siempre y cuando primero quede cubierto lo que deben de la pensión, ¿no? Entonces, creo que esta es una herramienta muy importante que también le estamos dotando al Poder Judicial, a las familias, a las mujeres que se encuentran en estado de abandono y de necesidad, y sobre todo a los niños y niñas que requieren de la atención y el apoyo de sus padres para salir adelante, para un desarrollo adecuado. Y finalmente, en la justicia administrativa hicimos algunas adecuaciones buscando pues que sea más ágil, que sea más sencillo para el ciudadano cuando se ve afectado por alguna resolución que les adversa de parte de la autoridad. Han sido las 3 líneas de trabajo y por supuesto trabajamos también en lo que fue la reforma laboral, de justicia laboral, que está ya en franca implementación. Esperemos ver ya próximamente los resultados. Ya en octubre estaremos viendo cómo empezamos ahora. O sea, ya los frutos en este siguiente periodo, ¿no? O sea, van a estar viendo el fruto de una labor legislativa de un periodo ya habiendo iniciado el otro, ¿no? Así es. Diputada, pues le agradezco mucho platicar con nosotros sobre el trabajo en estos 3 años en el distrito. Gracias. Y también dentro del Congreso. Y pues vamos a estar pendientes de su trabajo en los siguientes 3 años. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un gusto. Estoy a sus órdenes. Seguimos haciendo equipo. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que se mantengan informados a través de ZonaFranca.mx.